Radio Boreal presenta... ¡Los del sótano! ¡Los del sótano! ¡Los del sótano! ¡Los del sótano! ¡Oye! Oye, oye, buenas noches, chicos. Sí. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿La intro, no, o qué? Que ya ha sonado, ¿verdad? Que vienes tarde. Así somos, así somos. Oye, qué ilusión volver el segundo programa del año, ¿no? Nos presento, Miki, saluda a nuestro estimado público. Lola. Buenas noches. Larisa. Hola, buenas noches. La voz del amor, Larisa. Y Judith, nuestra invitada de hoy. Judith, saluda. Y yo me presento, soy Sara. Encantados de estar aquí, ya os echábamos de menos. Pues hoy, día 15 de febrero, después de San Valentín. Y hoy traemos un tema muy interesante, que luego comentaremos. Y qué bueno, ¿qué tal estáis, chicos? ¿Qué tal todo? Aquí estrenando cámara en vivo. Primer programa que emitimos en directo, ¿no? En vivo. Sí, sí. En directo. ¿Estáis nervioso? Bueno, sí, perdón. En directo con imagen, digo. Oye, ¿tenéis un clip? Porque se me cae el pelo y se me yo pone tengo por la cara. Aquí. Problema. Te voy a solucionar la vida hoy, Miki. Vale. Eso está muy bien. Bueno, vamos a presentar un poquito lo que queremos. Hostia, lo que queremos hoy. Hoy hablaremos sobre... Debatiremos sobre un tema. ¿Cómo funciona esto? Ahí... Un segundo, problemas técnicos. A ver, vamos a comprobar primero antes que nada que se escucha bien, ¿no? Vale, va. Si hay alguien escuchándonos, que nos hable por el chat, si se escucha bien, si se ve bien. Pero hay chat aquí, a ver. Hola. Sí hay chat, ¿no? Ah, sí, sí que hay chat. Ah, sí. Mira, ven, hay alguien que ha contestado. He sido yo. Se me ha pasado la corriente. Me ha pasado la corriente por el micrófono. Bueno, no pasa nada. ¿Estás grabando, por cierto? Sí. No. Vale. Venga, pues graba. Venimos muy preparados. No sé cómo grabar. No sé. No había caído en eso. No, si se queda en YouTube. ¿Seguro? Esperemos que sí. ¿Lo comprobamos? Sí, en YouTube se queda grabado, claro. Por eso no hace falta nada más. Venga, va. Vale, vale. Bueno, como veis, estimado público, estamos muy, muy preparados. Una vez más. Pero bueno, poco a poco. Hoy es un programa así de prueba porque teníamos que probar aquí el directo y calentar un poquito los motores. Para hacerlo, hoy vamos a traer un tema, que es el efecto Matilda. No sé si lo conoceréis. Se le está llamando así ahora como... ¿Quién quiere contar lo de nuestros...? Bueno, el efecto Matilda. Gracias, después Lola. En el debate si profundizamos, vale. Y le contaremos a todos. Vale. Es algo que está ahora bastante, digamos, en boca, ¿no? De, sí, ahí. De todos. Ahí. Luego os contamos. Y bueno, hoy quien llame, la primera llamada va a tener... ¿No? ¿No? Hoy no hay teléfono. Perdón. Solo hay chat hoy. Nuestro equipo cada día mejor. Salud. Nuestra organización. Brindis, chicas. Brindis. Bueno, bueno, pues quien haga qué va a tener un premio. No sé. Quien haga el comentario más interesante por el chat se lleva un dibujo de Sara. Ahí está. Que es una gran artista y el otro día no pudimos regalar su dibujo porque nadie llamó. porque se saturaron las líneas. Es verdad, se quemó la centralita de tantas llamadas. Aquello que dice. Bueno, y como siempre, pues un poquito, primero vamos a decir las cosas bonitas porque este es un programa que sobre todo lo que queremos es animar a la gente, dar un poquito de amor y humor en estos tiempos o... En cualquier tiempo es lo que tendríamos, que haríamos, yo creo, con este grupo de gente que somos aquí. ¿Y qué más? Luego, pues como siempre, una entrevista. Hoy nuestra entrevista se ha medio caído. Luego os lo contaremos por qué, porque es interesante también saber por qué ha caído la entrevista. Pues sí. Y luego, pues como siempre, descubriendo nuevos artistas, nuevos músicos que hemos tenido el placer de conocer gracias, en este caso, a Lola. Una poesía maravillosa que traemos hoy, etimología de las palabras. O sea que, chicos, ¿qué más? Espera, una tarde súper guay, ¿no? Me encanta. Súper, súper, súper. Tarde-noche. Bueno, es una tarde-noche. Nuestros oyentes del otro lado del charco. Un día. Porque es de día. Bueno, yo creo que podemos comenzar con las cosas bonitas, ¿no?
Saludos desde el sótano. Se nota que hace como un mes que no hacemos el programa y estamos todos ahí con la risa floja de no sabemos muy bien ya cómo se hacía. ¿No? Estamos bien, estamos bien. Bueno, oye, empezamos con las cosas bonitas de la semana, ¿no? Que sí. En esta sección siempre nos gusta ver la parte bonita de la vida, ¿no? Y de las cosas. Y parte de lo que queremos traeros es pues esas cosas bonitas que nos han provocado una sonrisa, que ha sido importante en nuestra semana, y pues transmitírselo a todos para alegrarle un poco también la vida y ver que eso, que no todo en esta vida es mala leche. Exacto. Cuéntame, Sara. Te pilla desprevenido. Decías que traías muchas cosas, así que venga. Eso lo ha dicho Larisa, la chica del amor. Sí, es verdad. Yo tengo muchas cosas bonitas. Yo lo más bonito que vi fue a mi hermana Judith, que me trajo un pastel y un café con leche de avena. Oh. Y luego me invitó a comer. ¿Por San Valentín? Ayer, por San Valentín, sí. Oh. Me dijo amor de útero. Es muy bonito. ¿Es bonito? En el fondo es bonito. Gracias, a mí me gusta. Judith. ¿Quieres decir algo? Luego ya hablará luego. Bueno, tú, Larisa, que tantas cosas, ¿cuál te quedas? Bueno, me quedo muy contenta porque el proyecto Amigos de la Risa ha realizado una rifa solidaria en pro Lenira, que es una mujer que está con cáncer y tenía que tener un trasplante y traer un familiar de Brasil, un trasplante de médula ósea. Y bueno, el proyecto se movilizó y hemos conseguido vender la rifa, los 200 números, en 2 días. Vale, el sorteo será día 21 ahora, domingo, y eso me ha impresionado bastante, me ha dejado contenta, feliz, que la unión hace la fuerza, ¿sabes? Y si estamos todas juntas, pues todos juntos, ¿no? Está muy bien, podemos realizar grandes cosas. Vale, un besito. Súper, súper interesante eso, ¿eh? Como poquito a cada uno aportando un poquito y al final pues se consigue pagar un viaje a alguien para ayudar en algo tan, tan importante. Tan importante, sí. Eso ha sido muy bonito, Larisa. La verdad que sí. Hecho. Gracias, de hecho, mi cosa bonita de la semana tiene que ver con Larisa. Y era porque la verdad es que me ha impresionado muchísimo. Ella me ha metido en un grupo de lo que está moviendo, de todo lo que está moviendo de su asociación Amigos de Larisa. Y es impresionante ver cómo esta semana más de 70 mujeres se han movilizado para hacer crecer su proyecto en nada de tiempo, poniendo todo lo que han cogido, donando un montón de cosas, y cómo el crecimiento tan exponencial que ha recibido su proyecto en estas 2 últimas semanas para mí ha sido digno de admiración y merecido de aplauso, de verdad. Sí, sí. Y yo como que me ha llenado y me ha inspirado un montón. A todos que participaron, que colocaron un poquito. Qué bueno, un aplauso, por favor. De verdad que sí, ¿eh? Miki, cuéntame tu cosa bonita del mes. Pero lo primero es lo primero. Yo tengo uno de los tickets de la lotería de Larisa. Yo también. A ver si me toca. No, no, mola muchísimo, ¿eh? Sí. Vale. Muy bien. Qué bueno. Además, sí. Mucho que ver con el tema, ¿no? De hoy. Ahora enlazaremos. Judith, ¿quieres decir algo? Sí, Judith, tu cosa bonita que has visto esta semana, ¿qué dirías tú que ha sido? Un segundo, por favor. El otro día estaba paseando con mi amor de útero, que es mi hermana Sara, y fuimos a pasear por la catedral. Y es algo que a lo mejor se ve mucho, pero que a lo mejor la gente no se detiene a mirar, que es los músicos que hay en la calle. Y había un señor muy mayor, que como ahora no hay turismo ni hay mucha gente, pues estaba tocando solo, o sea, para nadie en realidad, para todo el mundo. Y nos paramos y nos habló un poco y nos quedamos sentadas un poco a lo lejos, pero escuchándolo un rato y viendo cómo la gente pasaba un segundo y lo miraba, pero él seguía tocando para todo el mundo, aunque no estuviera nadie parado. Y transmitía mucha alegría.
bueno, un poco alegría y como tristeza a la vez, pero era muy bonito, la verdad. Qué bueno, oh, me encanta. Sí, es muy crack ese señor, siempre se pone ahí en la Plaza Catedral y canta muy bien y es súper amable. Sí, sí, muy mono. Muy mono. Muy bonito. Me encanta tu cosa bonita, y a la música siempre alegra, ¿no? Sí. Vale, hacemos una pausa, ¿sí?, de problemas técnicos y volvemos en 3 minutos. A ver, me conecto yo a ver si se escucha. Y si no se te escucha, acércate a mí. ¿Pero solo a mí o a nadie? Ah, vale. Ahora sí. Ya está. Vale, ya está, ya está. Oh. Problema resuelto. ¿Sí? Sí. Gracias. Tenía, el... Bueno. Escuchando. Tenía el micrófono apagado. ¡Eh! Bravo, bravo. Gracias. Bueno, así, bueno, así es, así es. Oh. Igualmente, bueno, como lo que había repite dicho. Tu cosa bonita. Sí, va, entonces. La cosa bonita es, número uno, que tengo ticket para la lotería de Larisa para ayudar a su amiga yo brasileña. También. Yo también tengo. Pero eso ya lo habíais escuchado. Y la otra es que esta semana, el día 11, fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña Científica. Y que yo no sabía eso antes y que me alegro mucho de que exista este día. Y nada, y muy bien, que venga para adelante. Y que Lola decía que está muy relacionado con el tema de hoy y es verdad. Sí, sí, por supuesto. ¿Nos presentas el tema de hoy? El tema de hoy es el efecto Matilda, que surgió porque, Miki, no sé a causa de que enviaste un vídeo, ¿no? ¿O sí, lo buscaste, me llegó un vídeo de un hashtag que ahora que está como corriendo por las redes y el vídeo es muy interesante. ¿Queréis ponerlo? Sí, yo diría que sí, lo ponemos y así ponemos un poquito en contexto, claro, todo, sí. Venga, todo el tema. Bueno, el vídeo no lo vais a ver, vais a escuchar el audio, pero ya comprobé que simplemente con el vídeo, o sea, con el audio del vídeo ya se entiende todo, ¿vale? Venga. Venga, a ver. A ver, espera, ¿eh? Que está claro, aquí... Sí, la video. Cosa del directo. A ver, este es el del cable. ¿Play? Poco a poco. Vale, vale, vale. Vale, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Dentro vídeo. Vamos. ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como efecto Matilda en honor a Matilda Jocelyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado, de forma sistemática, los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Normal, teniendo en cuenta que la presencia de mujeres en los materiales educativos apenas llega al 7,6%. Una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique por qué solo un 28,5% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por mujeres. Por eso lanzamos No More Matildas, un movimiento para devolver a todas estas científicas al lugar que les corresponde, empezando, ¿por qué no?, por esos libros de texto. Porque el talento no tiene género, y prescindir del que podría desarrollarse en niñas y adolescentes que no eligen una carrera científica por no tener espejos en los que verse reflejadas, es una herencia cultural que no nos podemos seguir permitiendo. Únete, difunde y ayúdanos a inspirar a las niñas para que sepan que si quieren, pueden. No More Matildas, una iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Vale, pues ya hemos hecho la publicidad gratuita, que está muy bien. Vale, lo podéis encontrar el tema este en nomormatildas.com. Creo que no estamos. ¿Estamos ¿Están los audios? ¿Se escuchan? A ver, ¿qué dicen? Sí, ¿por qué no? Vale, vale, vale. No, sí, porque sí. Me daba la sensación que yo no lo escuchaba. Sí, se escucha vale, perfectamente. Vale. Venga. A mí me parece un tema súper interesante. O sea, es un tema muy complejo, pero interesante y hay mucho que hablar, ¿no? Chicas, chico. Hola, sí, este soy yo. Al final, de hecho, cuando estaba investigando sobre este tema, ¿no? Hallé varios artículos que nombraban el efecto Matilda como algo que ha seguido a algo llamado el efecto Mateo. No sé si vosotros lo habíais mirado o algo, o habéis llevado, vale.
Por lo visto, hubo una científica sobre los años 60 que investigó el efecto Mateo, que consistía en que solo, digámoslo así, el que más valor tiene, el que más mejor posición tiene, es el que se lleva todos los méritos. Y ponía ejemplos de cómo muchos ayudantes de los grandes científicos o grandes reconocidos nunca habían sido reconocidos por toda la ayuda que habían tenido. Cómo el sistema, de alguna manera, estaba englobado de manera que solo la persona, digamos, en el puesto más alto fuera el que se llevara todos los privilegios de la creación de todos los que tenía por debajo, ¿no? Y, de hecho, el efecto Matilda viene de cómo esta mujer, que fue la que hizo esta investigación, fue al final eclipsada por su marido, que fue quien se llevó los méritos. Y a raíz de ahí, años después, Matilda, no me acuerdo del apellido ahora mismo, pero es la chica en la que está basada esta, fue una activista que dio luz y empezó a luchar por el derecho de reconocer el trabajo de las mujeres científicas, ¿no? Bueno, ¿qué pensáis al respecto? Yo estuve mirando un poco, me crucé con un vídeo del TED Talk, que ya ves que mi pronunciación es muy buena, que decía que una de las cosas que sucede es a nivel de educación y socialmente en nuestra cultura, se enseña a los niños a ser valientes y a las niñas a ser perfectas, ¿no? Y que está demostrado que a nivel académico las chicas, pues, o las mujeres o niñas en este caso, ¿no? Pues que sí que normalmente destacan más académicamente, sacan mejores notas, siempre rinden más y tal, y de algún modo se les exige esto socialmente, ¿no? Pues, y se refleja en la realidad, ¿no? Pero que eso no es suficiente porque claramente pues hay una diferencia social, sobre todo a nivel de empleo, ¿no? En varios puntos, ¿no? Pues el salario, la brecha salarial y tal, que luego esto, a pesar de que se supone que las mujeres saben más y son más inteligentes, no que sean más inteligentes, pero... No somos, Miki, no somos. Es broma. Partimos de la cosa de que somos iguales. Pero bueno. Al final sí que igual no más inteligentes, pero más cultas y con más capacidades, porque desde la niñez, pues se os ha enseñado, ¿no? Quizás a tender hacia la perfección. Y, en cambio, a los hombres, pues, a ser más valientes y a ignorar un poco el miedo, a pesar de, pues, igual, pues, yo soy un claro ejemplo de fracaso escolar. Y, no, bueno, luego resucité, bueno, eso. Pero yo en el instituto era pésimo y tal. Entonces, bueno, pero a pesar de eso, pues de algún modo me ha ido bien, ¿no? Nada, y en este vídeo de TED Talk hablaba de esto, ¿no? De que cómo a través del ser valiente y arriesgar, sobre todo los hombres llegaban a posiciones pues de más nivel. Pues, por ejemplo, si eres más agresivo, ¿no? Y pues te piso, ¿no? Porque, bueno, no me importa lo que otra persona piense o haga, entonces me aprovecho de una situación para... pues yo tener una posición de control, ¿no? Por ejemplo, y eso es, entre comillas, ser valiente, ¿no? De algún modo. Y eso supone que, bueno, que claro, los hombres, a pesar de tener menos conocimientos, lleguen a posiciones, en general, pues de mayor poder, ¿no? Es una interesante visión, ¿eh? Porque yo siempre lo he visto desde otro punto de vista, fíjate. O sea, el hecho de por qué los hombres llegan a posiciones más altas, ¿no? Quizás desde mi punto de vista siempre ha sido más por la coacción que llevan las mujeres en un nivel de vida. O sea, lleva un momento, una edad, digámoslo así, en la mujer en la que, digamos, por sociedad, porque quiere, porque es lo que le toca o porque la naturaleza se lo trae, pues son madres, empiezan a tener familia y eso de alguna manera siempre como que coacciona el hecho de ascender una mujer, ¿no? Pero tu visión en verdad también es interesante y creo que son compatibles. No sé. Sí, bueno, yo estaba leyendo también, ¿no? Estaba leyendo un poco sobre a respecto del efecto Matilda y lo curioso es que he leído también que 52% de la población es femenina y los cargos más ocupados, más que se pagan mejor, más remunerados, son de hombres, ¿sabes? Por más que somos 52%,
vencemos, ¿no? La porcentaje de femeninas, de mujeres en el mundo, es mundial eso. Y también es curioso por qué que los cargos de mayor recurso son de los hombres. También creo que es un poco cultural de antigamente, porque antigamente el hombre era el esfuerzo físico que tenía perante la mujer es lo que contaba antigamente. No era medido por un intelectual. Antigamente era el esfuerzo físico del hombre que era más considerado, ¿no? Que sería mejor. Pero llevamos ya un tiempo que no es así, ¿no? Claro, llevamos un tiempo que no es así. Sí, pero las cosas todavía no terminan de... Pero las cosas no terminan de ser iguales, ya. ¿Sabes? Lo que pasa es también que, mira, en la escuela mismo, leí también que tenía un caso de una chica que era, quería ser monitora de la escuela, ¿sabes? Era una niña y la profe dice así, mira, quien sacar la nota más alta será la monitora, será un monitor de la clase. La niña se empeñado y al final ha sacado la nota más alta, pero luego la profesora dice, no, tiene que ser un monitor, tiene que ser el chico, ¿sabes? Una cosa así que viene eso de antiguamente en las escuelas, hasta hoy pasa. A veces está con un hombre y una mujer y vas a un restaurante y él paga la cuenta a la mujer, ¿no? Que creo que debería, yo creo que debería ser pagar la cuenta quien más tiene poder, ¿sabes? Si es el hombre o la mujer. Quien quiere invitar, ¿no? Quien quiere invitar, ¿no? O lo que más tiene o lo que más pueda. Y lo que pasa es que los hombres camareros siempre, normalmente, agradecen al hombre. ¿Sabes? Y fue el dinero fue cogido por la mujer. Pero esas son cositas pequeñas que pasan diariamente. ¿Sabes? Tienes una familia, un hijo o una hija de la misma faixa etaria, ¿no? Y cuando dices, ah, tu hermano quieres comer, haga algo para tu hermano comer. Claro, la niña, no le gustando, ¿no? De la cocina, tienes que ir a la hacer para algo comer, ¿sabes? Es un poco la educación, ¿sabes? Un poco yo creo que ¿por qué no educar los hijos y las hijas igual, sabes? Y lo curioso es que la cocina automáticamente queda como la mujer, pero los más famosos cocineros son hombres. Esa es una de las cosas que yo también quería plantear. ¿Creéis que este...? Bueno, perdona. Sí, sí. Creo que tú querías comentar algo. Bueno, yo quería decir que sobre lo que ha dicho Miki, del carácter más agresivo de los hombres, que son los que llegan como a puestos más altos, yo creo que sí que es verdad, aunque también está influenciado, ¿no?, por dónde vienen las mujeres de ser amas de casa y tal, que desde hace poco relativamente están dentro de la competitividad laboral, pero siempre tienen como eso que hemos dicho, ¿no?, de la ama de casa siempre que tiene un hijo, por mucho que sea equitativo ahora, siempre va a ser más hacia la madre. Pero, por ejemplo, mi jefa, que espero que no me esté escuchando. Hola, mi jefa suprema es una persona que, aunque sea mujer, tiene este carácter que ha dicho, que es súper agresivo, que no le importa pisar a las personas, sino que está centrada en el trabajo y le da igual tratar mal a los trabajadores, lo que sea. Y esta, un tipo de persona como esta, aunque sea mujer, ha llegado a ser la jefa suprema de todo. Entonces, sí que está relacionado con el carácter, yo creo, pero por condiciones de todo de donde venimos, normalmente este carácter lo tienen más para adelante los hombres. Claro, se desarrollan los hombres, sí, pero no sí, tiene por qué haber sido desarrollado por algo intrínseco en el ser humano, sino que se puede ser la cultura, ¿no? La cultura, la educación. Sí. La puede cultura, ser la educación. Hay mujeres que son muy agresivas y esos, esas pero los hombres en general tienen más testosterona, sí, son más. También. ¿No? Y también sí, hay sí, un pequeño... Pero sí que yo, antes de ayer me fui a hacer moto, me chocó que... Me invitó mi mecánico con su grupo y eran todos hombres de 50 años o así. Y es como el trato entre ellos, más que yo vivo, me relaciono normalmente más con chicas, todo entre ellos es como que si te caes o algo eres como débil, ¿sabes? Y es como que no se apoyan, es como a ver quién va más rápido o lo hace más fuerte y si no es como que no se pueden relajar, ¿sabes? En lugar de decir, ay, me da miedo, ya dicen eso, pero bueno. Yo creo que este tema es un tema muy complejo también, que poco sí, a poco lo que hay que hacer, sobre todo, pues es intentar cambiarlo siempre y... Claro, ¿no? Sí. Al final es dar visibilidad, también, ¿no? ¿No? Porque sí, al final, mira, Judith, tú, por ejemplo, tu carrera, bueno, recordamos para nuestros oyentes, quien no te conozca... Nuestros estimados oyentes. Ella es comadrona, ¿no? Sí.
Tu carrera, de hecho, es una carrera especialmente de mujeres, ¿verdad? Claro, sí, se da el caso contrario que en otras. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando hay un chico, sí se ve como extraño, pero porque está más dedicado como a los cuidados y eso ha sido tradicionalmente como cosa de mujeres. Entonces, que un chico quiera hacer enfermería también se ve como raro. Efectivamente. Y cuando, por ejemplo, tú estás atendiendo a una persona, aunque... Que está la pareja, ¿no? Normalmente, o a veces las mujeres también te dicen, a ver, pero déjame hablar con el médico, ¿sabes? Y es como, a ver, yo te estoy atendiendo, que soy la persona que está formada para esto, ¿por qué necesitas el, ¿sabes? Decirme, voy a hablar con el médico. Es porque tienen como una mujer y a lo mejor no te tienen tanto respeto, y eso pasa. Y en tu carrera, los símbolos a la hora, porque al final el efecto Matilda también lo que viene a reivindicar es la falta de símbolos femeninos en carreras de ciencias y tecnología. Claro. En tu carrera, que aunque es una carrera de ciencia y tecnología, es una carrera para mujeres, ¿los símbolos que os han puesto eran más femeninos, bien masculinos o femeninos? No, son todos mujeres. Sí, vale. Son todas mujeres. Como Florence Nightingale. ¿Y crees que puede haber al contrario, que se haya... Perdona, pero ¿crees que se puede haber obviado a hombres que han hecho grandes avances o no? No te creas, porque en este caso también tenemos muchas representaciones femeninas, pero también tenemos algunas masculinas. Sí, tenemos hombres, sobre todo de cuando era época del cristianismo, ¿no? Que iban a ayudar a la gente en las cruzadas o todo esto, pues sí, también tenemos referentes. Pero, por ejemplo, yo creo que en la carrera de medicina, que sería lo contrario, femeninos no hay, ¿sabes? ¿Y crees que se tiene más en cuenta un hombre médico con una mujer? Sí, seguro. ¿Lo ves en el hospital? Se ve, sí. Se ve cada día. Como... Tiene más autoridad. No, eso que te dice, cuando no están de acuerdo con tu opinión, te dice, pues déjame hablar con el médico. Y es como, señora, aquí soy yo la que le está informando. Que soy yo el médico. ¿Sabes? O sea, que soy yo el médico. Claro, eso, entonces, bueno, para hacer un poco de abogado del diablo, no sé si será por el rollo, el médico es como el que ha entrado en las entrañas de esa persona, ¿no? Y la persona, la enfermera o el enfermero. De una persona que te viene de parto, el médico no lo tiene por qué ver para nada. Entonces tú eres la que le está guiando, lo has acompañado en todo el proceso y no necesita ver a un médico para nada. Claro, es verdad. Sí, ahora es como, son poquitos, son, hoy en el grupo, ¿no? Son 70 mujeres en el grupo de WhatsApp de los amigos de la risa. Y claro, lo comenté y de risada porque ahora que estaba filmando un vídeo, lo comenté, el único hombre que verán aquí será el Mickey, ¿no? Porque tenía... ¿Seré? ¿Ah? ¿Me vas a meter en el grupo este? No, claro, porque no te voy a meter en el grupo, pero que digo que las mujeres te iban a ver el vídeo porque era el único que entendía de los cables y todo eso. Sí. Entonces es un efecto, ¿no? A ver, es tecnología, está aquí, es el Mickey, ¿no? Es curioso. Sí. ¿Hay alguna efecto mujer? Matildo. Pero yo creo, efecto sobre Matildo, todo, que hay que... Que a veces hay muchas circunstancias que son sobre todo como de educación o que están inculcadas y que la gente no lo piensa como hombres y actúan así de machismo y que no hay que como enfadarse, sino enseñarles sobre todo desde un punto de amabilidad. Sí. Porque si no, lo que fomentas es como que se separe más, sino como acercarte, ¿no es cierto? Sí, sí. Con una línea siempre que no se una línea, porque hablar de género es muy complicado, pero es muy siempre difícil, como luchar desde un punto de vista humano, porque si no te enfadas con alguien y dices eres un machista o esto no sé qué, solo vas a confrontarlo. Claro, tenía amigas que eran muy así en México y es como alejaban más a la persona como diciendo tú esto no, y es como hazte amigo o un poco entiéndelo y luego le explicas bien como se junta con los tipos de educación, ¿no? Que tú puedes enseñar a base de reglas así, ¿no? Claro. De los dedos y bueno, pues te va a quedar un trauma, pero o puedes enseñar a través de la experiencia y del buen rollo, ¿no? Y de pues, con la diversión, con juegos. Sí. Hace eso, 3 días o así, iba por la calle, había como un señor mayor que debía ser pakistaní o así. Yo iba recto y él tenía que girar y llevaba una bici en la mano. Y yo, por ser chica, es como te esperas tú y paso yo primero. Yo le dije, hola, ¿tú crees que tienes que hacer esto? O sea, bueno, no se rayó, pero por lo menos se lo expliqué amablemente. Pero ahí lo dejé, tampoco lo voy a insultar. Claro. Pero sí, también me pasó en México eso, que un hombre que era muy machista y mis amigas le decían, no sé qué, es como... explícase desde otro punto de vista para ir cambiando. Sí, que yo creo que es importante también no caer en el... O sea, a mí el tema feminismo me cuesta hablarlo porque yo creo más en la igualdad y en ver
el potencial dentro de cada uno. Se supone que, solo para ser técnicamente, políticamente correctos, el feminismo es la igualdad. Y luego está el embrismo, que es como lo opuesto al machismo. Bueno, yo, bajo mi punto de vista, y creo que hoy quizás en principio sí, pero es posible, yo bajo mi punto de vista hoy se está maltratando ese término. Porque hoy en día se utiliza feminismo, yo creo, con mucha ligereza y con mucha crueldad. Pero lo que dicen es que para llegar a un punto de igualdad, cuando vienes de un puesto inferior, tienes que hacer como de más para llegar a este punto medio. ¿Sabes? Que si buscas como la igualdad desde abajo, sin lucharlo demasiado, ¿sabes? Sin luchar mucho, nunca vas a llegar a la igualdad. Sino que tienes que hacer como un de más a más. Pero cuando eso pasa por dejar al hombre abajo, por quererse poner actitudes que claramente pertenecen más a un género o a otro, sin obviar las actitudes personales de cada uno. A mí me parece que al final estás machacando a uno para verte tú más grande. A ver, eso no. Simplemente decir las cosas y tampoco dejarlas pasar. Pero que hay que cambiar algunas cosas, como en Estados Unidos, tú eres un hombre y una mujer, si tú eres mujer y tienes el mismo cargo del hombre, tú ganarás mismo, menos que el hombre. Sí, o que se pase el apellido también, ¿no? Aquí como también pasa, en varios sitios. Que los apellidos de la mujer vaya al segundo, o ya en Estados Unidos que el apellido de la mujer desaparezca y se ponga el del hombre directamente también. Pero al final somos nosotras, con pequeños actos, los que vamos cambiando eso, porque al final la educación también la da la madre a los hijos. Claro, pero esto de los apellidos es como, bueno, vale, entonces pasamos a poner el de la mujer, entonces es injusto por otro lado, ¿no? Pero la mujer es la que lo pare. Lo pueden hacer a suerte, a veces lo hacen o a suerte. Que lo decidan. Pero eso también es una suerte, ¿no? Yo diría que lo decidan, ¿no? Que es como entre los dos, el que les guste más y suene mejor. Sí. El hombre, pues dices, mira, ese. Pero bueno, poco a poco. Tampoco. Yo he leído en un libro y me interesó mucho que la mujer que escribió el libro, ahora no me acuerdo la cabeza, él hacía un pedido. Que es así, que decía así, hoy me gustaría pedir que empecemos a soñar con un plan para un mundo más justo, un mundo de hombres y mujeres más felices y más honestos consigo mismos. Y esa es la forma de empezar a tener que criar a nuestras hijas y hijos de otra forma. Oh. Sí, porque eso se va pasando. Inconscientemente, es eso que decías de la educación, ¿no? Que tú puedes ser una persona que no pensarías así, pero se te quedan cosas grabadas en la mente. En la mente, sí, es automático. Yo no he sido mucho tampoco de mirar nada de feminismo ni nada, siempre me he considerado, pues, bueno, sin más. Nunca he seguido nada feminista ni nada. Pero, por ejemplo, me he dado cuenta de que al volver a ver series, algo tan tonto como esto que veía cuando era más joven, por ejemplo, no sé si puedo decirlo, Friends, o cosas así. Pues que ya sin yo proponérmelo me chirrían muchísimas cosas, muchas cosas. Y te das cuenta del machismo que hay o homofobia o otras cosas y yo sin querer proponérmelo ya he llegado a este punto por la educación que hay. Pero, sí, en Friends. Eso es una buena señal, ¿no? Que vamos Friends, evolucionando. Los dos chicos eran, bueno, había un arqueólogo, ¿no? O, bueno, sí. Y el otro también era un chico de negocios. Bueno, ahí estaba el actor, que bueno, es actor. Pero bueno, eso debe ser como... Pero luego las chicas era una cocinera, ¿no? Que bueno, que... Pero una jefa. Sí, sí. Es jefa de cocina tampoco. Al principio, o sea, no. Pero bueno... Y luego la otra venía de que... Pero venía eso... De la vida, ¿no? Yo lo veo como una buena señal, ¿no? Ver series del pasado que antes todos veíamos normales y ahora las vemos y las vemos así. Es como que ya todos como sociedad hemos evolucionado y vamos... Yo te digo una cosa, a mí llámame lo que queráis, pero yo creo que se exageran las cosas. Lo siento, pero es que desde mi punto de vista sí hay cosas que hay que defender, sí hay cosas que está claro que tienes que luchar. Yo me he criado en una cocina llena de hombres, desde siempre. O sea, he vivido esto de primera mano. Yo entiendo que el machismo existe, pero también creo que estamos llegando a un punto en el que todo está mal sonado, cualquier broma puede tomarse como súper de esto, cualquier cosa. O sea, yo creo que todo depende de en qué punto, en qué variedad. Jolín, hay momentos que he visto cosas que se hacían en el momento de... O sea, hace 20 o 30 años, donde me da la sensación, que no, al final no voy a defender nada ni nada, pero me da la sensación de que había más libertad
de la que hay ahora para decir ciertas cosas. Porque al final la realidad es que sí, tenemos que luchar por algo mejor, pero también tiene que haber una libertad para poder decir lo que yo quiero, lo que realmente pienso, ¿no? Pero frases como, por ejemplo, yo qué sé, alguna tontería, ¿no? De si un tío se está pintando las uñas, ¿no? Y que digan, es que eres un maricón, ¿sabes? Cosas así que antes a lo mejor no me daba cuenta y ahora lo oigo en un programa y pienso, hombre, pues a lo mejor no es porque ya estás aquí calificando para qué pasa si se pinta. Pero bueno, ¿y qué pasa si? No sé, la importancia y las líneas es como lo difícil de ver. Yo personalmente es como desde pequeña nunca me he notado ninguna discriminación y llevaba el pelo corto, jugaba con juegos de niño, pero como estaba en mi bola, pues nada. Pero sí que ahora, siendo mayor, es como que hay algunas cosas que las tienes que decir amablemente siempre, pero decirlas, sí, porque sí pasan. Pero tampoco agravarlas ni estar... Eso es lo que me refiero, sí, un poco. Si te molesta, sí, pues lo dices, normal, deja clara tu posición, sí, y corta las barreras antes de tiempo. O sea, todos, yo creo, todos, todas y todos. O sea, porque sí, creo, sí, que a ellos también les pasa. Sí, sí, sí. Y la igualdad, ¿no? La igualdad tenemos que luchar, porque es injusto una mujer ganar, en la misma profesión, ganar menos que un hombre, ¿sabes? Yo lo veo injusto. No sé, como por derechos pero, humanos. Y más allí, ¿no? O sea, yo creo que... Por derechos humanos, yo creo que la Brasil mujer... está más, ¿no? El tema complicado. Sí, sí, bueno, pero en Brasil no vamos a tocar en el asunto. Porque vale, va. Porque ya es un tema que podríamos debatir horas y horas. Yo quería añadir antes de sí, por favor, el tema, que te hemos dejado. Primero, ayer, hablando con una amiga de mi hermana, me contó sobre bueno, algo que no está determinado aún, pero bueno, se está estudiando, que resulta es un ejemplo del efecto Matilda, ¿no? Que resulta que Shakespeare tenía una hermana que también era actriz y se ve que muchos de los textos que, bueno, se supone o se está viendo que es posible que algunos de los textos que Shakespeare había escrito eran de su hermana, que también quería ser actriz, y como él ya estaba como en cierto, entre comillas, reputación, o ya estaba en el mundillo metido, pues ella le pasaba los textos a él y luego él los publicaba en su nombre, ¿no? Entonces, bueno, eso sería claramente un ejemplo, porque luego... Hay mucha controversia con Shakespeare, no sé si lo sabéis, pero... Vale, y luego ya lo podríamos hablar. También buscando, bueno, esto lo se puede ver en la Wikipedia, pero hay muchos ejemplos, ¿no? Básicamente, entonces, por ejemplo, Nati Stevens, que era, bueno, ¿sabéis lo del XY, del genoma humano, ¿no? De, sí, como, sí, sí, sí. De las mujeres XY, los hombres XY, no, al revés, XY los hombres, XX las mujeres. Pues esto lo descubrió esta señora Nati Stevens. Y al final, sin embargo, fue Thomas Hunt, que era muy distinguido en ese momento, ¿no? Un científico tal, y se le atribuye este descubrimiento a él, ¿no? También, o sea, eso, bueno, otro ejemplo de que hay muchas cosas que, bueno, igual nadie sabía que esto lo había descubierto un hombre, pero si igual te refieres a un libro de texto y te habla de este hombre y no de la mujer, ¿no? Lo cual es súper injusto. Y bueno, está bien, pues, y quizás investigar cada uno por su cuenta, ¿no? Pues llegar a saber qué cosas vienen, ¿no? Pues cuando estudias historia, qué cosas realmente, cómo fue en realidad, ¿no? El tema. Es interesante, al final este proyecto de No More Matilda lo que quiere hacer es eso, ¿eh? Sí. Dar visibilidad a las mujeres, sí, científicas, y a los verdaderos descubrimientos hechos por sí, mujeres que se han dado. Sí, ¿quiere comentar algo más? ¿No? Bueno, no, yo quiero comentar algo, sí, que ahora es el momento, mi momento favorito del programa. Ah, sí, Que sí, es el momento de la canción Pegadiza. ¡Oh! ¡Canción Pegadiza! Que, bueno, en este caso yo no la he elegido, no. Ha sido otra integrante de este programa, pero yo no me voy a atribuir los méritos, ha sido Lola. Lola ha sido la que ha decidido esta canción y no yo solo doy al play, ¿vale? Así no, que, a ver... Si de repente se hace muy famosa es gracias a Lola. No, bueno, a ver, ya salió en todas las teles, es una canción que todo el mundo conoce. Sí. Nuestra canción Pegadiza va con el tema de hoy. No es la mejor canción del mundo, pero es graciosa y es pegadiza. Así que, pues cuando quieras. Venga, va. Vamos a ver. Se llama... Son... Te lo diré. Las vecinas de Algodonales de Cádiz y Mi Calle Pa' Cuando. Eso mismo. Mi Calle Pa' Cuando.
Manuel Carretero, Caja y Antonio Machado, Severo Ochoa, Cervantes, Patrón Santiago. Son muchos los nombres de calles de gente famosa. Es recordada con razón y pasa una cosa. Estoy muy cansado de ver tantos nombres de ilustres personas y que sean todos hombres. Hay muchas mujeres que se lo merecen y que se preguntan. Dime, ¿y mi calle pa' cuándo? ¿Y mi calle pa' cuándo? ¿Y mi calle pa' cuándo? ¿Mi calle pa' cuándo? También somos poetas, somos juezas, somos santas. Sabemos hacer buen cine y la ciencia nos encanta. El deporte nos gusta, hacer periodismo nos gusta. Volar alto no nos asusta, siento mucho si no te gusta. Sí, así, papi, esto es así, ya verás que así somos, que te lo... Don't stop, muévete más, es nuestro lema y así nos verás. Don't stop, muévete más, es nuestro lema y así nos verás. Estoy muy cansada de ver tantos nombres de ilustres personas y que sean todos hombres. Hay muchas mujeres que se lo merecen y que se preguntan. Dime, ¿y mi calle pa' cuándo? ¿Y mi calle pa' cuándo? ¿Y mi calle pa' cuándo? ¿Mi calle pa' cuándo? No te digo nada, quiero mi calle, la quiero ya. Ponte en eso ya, si no papi echa pa' allá. Rosalía de Castro, Eugenia de Montijo, Mariana Pineda, también Juana la Loca. Estas mujeres son tan solo unas pocas que han hecho historia y por eso ya les toca. Estoy muy cansada de ver tantos nombres de ilustres personas y que sean todos hombres. Hay muchas mujeres que se lo merecen y que se preguntan. Dime, ¿y mi calle pa' cuándo? 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 Oh, oh, mi calle pa' cuándo. Oh, oh, oh. ¿Y mi calle pa' cuándo? ¿Y mi calle pa' cuándo? ¿Y mi calle pa' cuándo? Oh, 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 oh. ¿Mi calle pa' cuándo? Oh, oh, oh. ¿Y mi calle pa' cuándo? Que ya está esto, ¿eh? ¿Y mi calle pa' cuándo? Oye. ¿La calle pa' cuándo, no? ¿Qué tantas calles feas de nombres de hombres feos? ¿Estamos en directo? Sí, sí, claro. Es broma, yo lo sabía. Estamos en directo con los del sótano. Bueno. A ver, la directora del programa, ¿qué va ahora? Soy yo. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa? Bueno, ahora amor. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que se me cae el clip. Sí, el ya clip. Hemos pasado al otro lado. Estamos, no, ahora, sí, Larisa busca novio. Nuestra voz brasileña, la chica del amor. Ya fuera bromas, personalmente, conocerte a mí, que un poquito, creo que todos lo hemos querido. Y tienes un corazón tan grande y una sensualidad que no cabe en este sótano. Mira que es grande, además, pero... Que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu vida amorosa? ¿Aún sigues buscando novio? Sí, aún sigo buscando novios. Chicos, atención, atención, chicos, que aún tenés una grande oportunidad de conocer. Aún no, otra vez, porque Larisa está ahora con uno, ahora con el otro. Aún hay la oportunidad de que Larisa tenga el privilegio de daros una cita con ustedes, estimados. Yo sé una que también busca novio. Uy, 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 a ver, ¿a quién está mirando? Ya hablaremos luego, es mi hermana, ¿eh? Es mi hermana. Tenemos aquí la... Bueno. Yo no digo nada. El dúo de singles. ¿Cómo va? Vamos a centrarnos, bueno, por favor. Primero dice buenas noches, amadas. Buenas noches. Que todas son amadas y todos son amados. Pues nada, es con mucho placer que
que tengo ese apartado aquí en la radio, que es Larissa Busca Novio. Larissa Busca Novio. ¿Has tenido alguna cita? Y es una radio, un Tinder en la radio, ¿vale? Entonces, todas que buscáis novios, podéis dejar un audio y novias, hablando de sus características, o novias, ¿eh? Novios y novias. No, no, aquí solo heterosexualidad. ¡Qué mongola, eh! Sara, no. Es broma, por favor. ¿Cómo va una mujer? A lo mejor te gusta. ¿Qué dices? Bueno, vamos a dejarnos de bromas, que este es un tema serio. De bromos. Enviáis un audio para la radio, ¿no? Y que grabamos. Hoy he tenido una semana un poco corrida y nadie me envió a nadie que buscaba novio, pero Sara es una que busca novio también, que lo sé. Vale. Me mira si me dice, vale. Y nada, que continúo con mi vida amorosa un poco. Sí, oye, vamos. Poco. Hablemos de San Valentín, por favor. No, por favor. ¿Cómo pueden ahora los candidatos contactar con Larissa? Un chico. ¿Cómo buscamos el chico? Que sea simpático. Simpático. Empático, solidario. Amoroso, cariñoso. Esto no existe, Larissa. Larissa se busca a sí misma. Nuevo nombre de programa. Mucho. Oye, fuera bromas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Pero ¿has tenido alguna cita últimamente? ¿Dónde está ese hombre, Larissa? Hay una música, ¿no? ¿Dónde está ese hombre? ¿Quién es este hombre que me mira y me desboca? Esa fiera. ¿Dónde estás tú? Que me desnuda y me hace sentir mujer. Suerte que no es un programa de tener campo. Éxito no significa. ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo se llama esta? No sé. Sé que hay una música. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es ese hombre? Oye, lo siento, voy a aparecer música ahora mismo. Yo no la veía, pero sé de qué telenovela era. Me invitaron a ese programa, ¿no? Sara, Miki, Lola. ¿Pero has tenido citas esta semana o qué? Y se apartan, no, que va. Estoy con... Si hombre entra en mi vida ahora, no puedo con el proyecto. Sí, social. Puedes. Siempre hay un hueco para el amor, Larissa. Busco un novio que va conmigo, ¿sabes? ¿Buscamos a alguien, chicos? Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. ¿Buscamos a un chico? Ahora mejor, ahora no es. A ver. Repetimos. Efectivamente. Valiente, solidario, que sepa amar bien, ¿no? Sí, mucho amor. Que mucho amor y de mimos y buen pip. Y que sea solidario y coge de la mano Larissa para coger un cohete e ir juntos en proyecto para arriba, ¿no? Sí. Y que le guste viajar y sea fiel, que eso me acuerdo de la semana. Sea fiel también, ¿eh? Infieles no queremos aquí. Lejos. A ver, ¿qué viene? ¿Quién es ese hombre? Mira y me desnuda. Me hace sentir mujer. Oh, sí. Me hace sentir. Pasión de Gavilanes. Eso sí que eran telenovelas machistas. Aquí queremos pasión de Larissa. De Gavilanes, no. Pero como vio a media España, que conozco muchos hombres que veían pasión de Gavilanes. Pasión. Pastelón aquí, de Gavilanes. No, aquí pasión de Larissa. Chicos, ya tenéis la suerte de tener una oportunidad y que Larissa se haya estado muy ocupada, porque ahí tienen millones de pretendientes normalmente cuando sale a la calle, pero he dicho, no, voy a guardarme para la radio, porque si no habría esta sección. Y les encanta esta sección. Así que sí, nos encanta. No sé cómo pueden contactar aquí. Sí. ¿Cómo? Por el correo. Ah, cierto, das el correo, venga. El correo, venga, a ver, espérate. Que importante. Por el Instagram, yo el Instagram me lo sé, arroba L de sótano. Ya está. No, arroba L de sótano. Pero tienes que... L de sótano. No, pero L no de D, sino de... Claro. D. O sea, D de Dinamarca. Creo que se entiende muy bien. D de Dinamarca. D de Dinamarca, sótano. Eso. Creo que se ha entendido perfectamente, ¿no? No se entiende nada aquí. No se entiende. Por favor. Este marketing no está muy bien. El becario. A ver, caos. Larissa no puede hablar. Sara, pon orden aquí. Callaros la boca. Déjame hablar que la sesión es mía. Claro. También... El chico tiene que ser un chico que entienda a Larissa. Larissa es mi idioma. Viene de Larissa, ¿sabes? Que consiga me comprender, porque hablo un portuñol
a la bestia. Pues eso. Llevo 19 años y no hablo bien el castellano, no sé qué me pasa. Pues que el chico sepa comprender que, a las personas. Que no personas. Sea tiquismiquis y le da igual que si le dices hola o... Aloha. Sara busca novio. No, 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 no. Sara busca novio. ¡Sara! Yo no digo nada, Sara. No, no, no. Estoy enamorada yo. ¡Oh, madre mía! ¡Mátame! Estaba, pero... Oye, para Larissa, esta sección, por favor. Pero bueno, Sara, ¿podéis enviar un audio a todas las chicas y chicos también? Oye, ¿pero dónde se envía el audio? No ha quedado claro, porque... El correo. El por Instagram. Complicado eso. A ver, no sé. Bueno, próximamente diremos cómo contactar con nosotros. Vale. Por correo, ¿no? Por... Si no, que nos escriban por aquí, también. Por el YouTube o por Instagram. Por palomas mensajeras. Que traigan una... Exacto, una paloma. Que vengan, que vengan. También, no, pero venga. Pero tenemos un número aquí, ¿no? Tenemos un número. Sagoto. Que Lola lo ha borrado y además... 640-639-570, hombre. Sí, pero no llaméis porque no sabemos ni el PIN. O sea... Yo me acuerdo que 640... Me dice, ¿verdad? Espera, Edge, que lo va a decir sensual. 640-639-570. ¡Oh! 640-639-570. Mira, Sara, ahí estamos. Ahí estamos, con todo el amor, Larissa. ¿Qué más? Voy a probar de cargar el teléfono. Venga, a ver va. Si... Tú, a ver si nos acordamos después del PIN. No sé, me acuerdo, porque tengo una mente privilegiada. Bueno, vamos a dejarlo un minuto y a ver si... Gracias, mamá. Bueno, algo más, Larissa, perdona que te estamos cortando todo el rato. Todo el rato. A ver... Unas pues palabras de amor. ¿Qué es eso? No, pero que mandéis audios, eso es muy importante. Claro. Porque lo hemos hecho chicas, varias ¿sí? ocasiones y funciona. Funciona, sí. Enviaron funciona mucho, audios. Funciona muy bien. Luego hay muchas respuestas. Y lo veo muy bien, ¿sabes por qué? Porque al principio no aparecíamos así en mi imagen, ¿no? Y los audios que enviáis no van a aparecer. Y la gente va a Tinder en la radio por la voz, por las características de los chicos que les gusten, enviáis explicando y a ver si sois compatibles, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Me parece... Pues, qué bonito, me encanta la ¿Tienes sesión? ¿Alguna predilección física o...? No, no. Por eso eres el Tinder de la radio. Esa es la sí. voz. Un jovencito de 25 años y morenazo, qué guay, ¿no? Cualquier no, cosa. Eso dejo para Sara ya. Gracias, Larissa. ¡Venir a mí! Yo ya estoy con 45 años y ya... Los jóvenes para mí. No es broma. Yo... Yo no quiero novio. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien tiene sí, lo ¿cuál que es decir? El PIN? El PIN es... No lo voy a decir por la radio, Miki. Yo me quería... Sí, da igual. Sí, no. Tendrán que... A ver. 4, 8, 25. ¿Has visto? Vale, acuerdo. Tenemos... Bueno, ¿tenemos teléfono? Bueno, espera, que tengo que conectarlo. Bueno, tenemos teléfono activo. En dos minutos, igual. Recuerdo, el número es el 640-639-570. Si alguien quiere llamar y entrar en directo para contarnos lo que opina sobre el efecto Matilda, sobre lo que estamos hablando. Para cualquier cosa. Y, por supuesto, cualquier pretendiente para nuestra maravillosa y adorada Larissa. Repetimos el teléfono. 640-639-570. Teléfono del sótano, del amor y humor. Del amor, del amor. Porque hay mucho amor en el sótano. Mucho amor aquí hay, ¿no? Sí, es verdad. A ver, okay. 640, ¿qué? 640-639-570. Venga, ahí está. Vamos. Perfecto. Para que tenga mala memoria, como yo. Uy, si se ha apagado otra vez, ya ves. ¿Y ahora qué toca? Conócenos, una sección que es como dar un poquito a conocer cosas de nosotros. Primero, como ya todos nos habréis escuchado todos nuestros programas, y sois como fieles oyentes que sois, que están colgados por todas las redes sociales y están en crecimiento, pues nuestra sección Conócenos, que eso vamos contando un poquito, y hoy le toca a Lola hablar un poquito de su nuevo trabajo, proyecto que tiene. Lola, por favor, ¿cómo...? ¿Qué nos contarías ahora de tus nuevos proyectos? ¿Cómo te sientes? También estos tiempos de cambio que vivimos todos. Bueno, como bien dices, son tiempos de cambio para todos, ¿no? Bueno, quería contaros un poquito
sobre un nuevo proyecto que estoy haciendo. Estoy creando y en breves, brevísimas, antes de que os deis cuenta, va a salir ya a la luz. En principio iba a hacerlo de una manera, al final voy a hacer de otra y por último he decidido hacerlo a través de aquí, con todos vosotros y a través de YouTube también. Y se trata de un programa, vosotros me habéis inspirado, quiero que sepáis eso, ¿vale? Hacer este programa me ha inspirado para hacer algo de lo mío. Qué bonito. Como muchos de nuestros oyentes saben, uno de mis proyectos que estaba desarrollando últimamente y uno de los que más me gusta, cualquiera que me siga en las redes ya lo va intuyendo, es el hecho del aprovechamiento alimentario y la alimentación. Yo soy cocinera y pastelera y doy clases de cocina y pastelería también. Y a lo largo de mi carrera he visto cómo se desaprovechaban muchísimos elementos y muchísimos alimentos, perdona, y además de muchas formas, no solo a la hora de cocinarlos, sino a la hora de no saber aprovechar los sobrantes, ¿no? Bueno, todo esto, dándole vueltas a la cabeza, he decidido hacer un programa de radio sobre alimentación. Que yo sé que ¡bravo! No me estoy echando ni puto caso todos ahora mismo. ¡Bravo! No, se trata de un nuevo espacio en el que quiero hablar y dar luz a la alimentación en sí, a todo... a ver... Pues a mí yo soy tu primera oyente porque céntrate, por necesito favor. Ese... ¿Sabes lo que me pasa? Estoy viendo a estos moveros y no sabes. No te pongas excusas, pero yo te lo agradezco si haces eso porque necesito no. Alguien que así sea cercano y poder escucharlo. No, a ver, realmente quiero hacer un programa que no sea el clásico programa de Larguiñano, ¿no? Y el clásico programa de recetas. Quiero hacer un programa donde demos visibilidad y luz a todos los diferentes problemas alimentarios que hoy en día se están dando. A las diferentes dietas, a un poco todo el círculo de la alimentación, cómo nos alimentamos y para ello vamos a tener entrevistas en la calle, vamos a traer a profesionales que nos van a hablar de temas concretos y me gustaría hacer una interacción con nuestro público que creo y espero que sea muy importante, en la que ellos también me traigan preguntas que entre todos podamos resolver y crecer en factor alimentario de todos. Y muy chulo, Lola. Muy bien. Y apoyamos. El aprovechamiento alimentar también, ¿no? Claro, Lola. Claro. Dentro de este programa, la idea es como enfocarlo todo también con respecto al aprovechamiento alimentario e intentar crear ya ahí con toda mi locura, ¿no? Un movimiento que de alguna manera consiga que aprovechemos más comida, que consigamos entender recetas y formas de aprovechar y comprar mejor y bueno, y a ver qué pasa con todo esto. Pues bien, felicidades, Lola, ¿no? Gran proyecto. Muy bien. Y bueno, conócenos también. Veo que Larisa quiere contar también un poco sí, enganchando en... Bueno, Lola con ese proyecto todo, que espero va a funcionar, ¿no? Torzo que va bien ese proyecto porque es muy importante porque ahora el proyecto social, ¿no? De Amigos de Larisa... También todas las noches están recorriendo croissants, bocatas, de una pastelería, que no voy a citar números, que nos dan esos croissants. Y todas las noches reaproveitamos y llevamos a la gente de la calle, damos a todas las personas que están en la calle un croissant, un bocadillo, en la misma noche. Y también... Levamos a asociaciones como el Proyecto Santana, que tiene una iglesia que da desayuno para 200 indigentes o 200 personas vulnerables en Barcelona, porque ahora, debido a crisis, no es más aquella persona vulnerable que estaba en la calle, por ejemplo. Hay mucha gente que perdió el trabajo dentro de casa, el hombre y la mujer, y todo ese tema que no entro en eso porque es muy negativo, pero que todos están sabiendo que está pasando. Entonces, cada noche son recogidas más o menos 1 a 3 cajas de croissants, panes y todo, es una pasada. Y todos esos croissants y panes, cuando no hay un voluntario o yo no puedo ir y tal, y antiguamente estaba indo todo para la basura, ¿sabe? Es un gran problema. Porque eso va para la basura y los indigentes corren de la basura, ¿no? ¿Sabes? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Para no ir en la basura y aprovechar eso, llevamos a esa asociación, ¿no?
Nessa associação, há um chico alimentar, engenheiro de alimentos, também, para verificar os alimentos, não? E, por la manhã, os voluntários disse que está muito bem, porque eles dão uma calentada nos croissants e, quer dizer, que mais ou menos, sabe, a gente está muito contenta que está desayunando um croissant ou um bocata por la manhã também. E claro. Muito bem, né? Aproveitando, isso é uma parte do projeto. Todos mais ou menos já sabem que cambiamos roupas femininas por alimentos perecíveis e muitas coisas, não? Me vão seguindo agora no grupo de mulheres que tenho de projeto social, não? Que há 70 mulheres, que estou agradecida que estáis ali todas e vão vindo, vendo o dia a dia do projeto, sabes? As arrecadações, as donações, os croissants e tudo isso. E isso, eu creio que no futuro Lola colocará isso em... Vou colocar em manos de Lola, porque isso não me toca. Não me gusta muito a cocina, sabes? A cocina não é o meu. Pero estamos fazendo um trabalho que está muito bem. Claro, minha ideia também, aparte dentro do programa, minha ideia é trabalhar com a Larissa ahora mismo. De hecho, ya me he puesto en contacto con una asociación que se llama Hambre Cero, que trabaja en 38 ciudades diferentes ahora mismo y que están haciendo un movimiento tremendo de eso, recoger comida sobrante y llevarla a espacios que realmente lo necesitan con personas vulnerables, ¿no? Y creo que todo esto son cosas que se tienen que dar a luz, que la gente tiene que conocerlo, que bueno, que ahí vamos. Se nos ha aburrido mucho, ¿no? A todos. Nos ha encantado, Lola, ¿qué dices? ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso. Es súper interesante, joder, y bonito. Aparte sí. Que voluntaria, hay ¿no? Que ayudar, hay que ayudar. Hay que ayudar y... Es lo que está haciendo Larissa. O sea, otro tema que podemos debatir, como cómo se tira tanta comida y está prohibido... Cuando queráis. Pero bueno, vamos a seguir a nuestro siguiente tema, que es la entrevista. Entrevista que es la Marta Pagès, si nos estás escuchando, hola. Hola, Marta Pagès, porque el último momento se ha rajado, porque como es una mujer... Marta, eres una mala persona. No. Es broma, no. Te quiero, Marta. Pero ella ya tenía muchos condicionantes a la hora de venir y hablar. Pues siempre buscamos en entrevista a alguien que esté en concordancia pues, con el tema de debate. Y vamos a invitar a una amiga mía, que es la jefa de una constructora. Estudió arquitectura y luego ya desde el primer momento tenía como... Hay mis clientes, porque sobre todo en constructoras, que no es como que es un mundo muy de hombres, ¿no? Los obreros, electricistas, vamos, gente que cierra tratos. Y mira que ella es una chica súper tirada para adelante, vamos, que. Pero ya me dijo, mándame las preguntas primero, y luego me ha dicho, no, se ha rajado el último momento. No vamos a decir nada más, solo una cosa que me dijo ella que. Incluso es una chica súper luchadora que le da igual todo, pero me dijo que llegó un punto del colapso que tenía de encontrarse con gente así machista que tiene dos tarjetas que da por su constructora, que una es como que pone jefa de Marta, no voy a decir su nombre, que no sé si lo ha dicho ya. Ha dicho, pero bueno. Perdón, no pero una que pone como jefa directiva y la otra que no, poco... que pone como ayudante o... colaboradora. Un poco patinazo ahí, ¿eh? Porque me dijo que estaba tan rayada a veces que le cancelaran tratos o algo que ya da una tarjeta con su teléfono como colaboradora y no dice que ella es la jefa porque si no se ya empiezan a burchar y todo. Y al final pues no ha venido y tenemos aquí a mi hermana para entrevistarla. Hola, buenas noches. No. Bueno, me apetecía. Os entrevisto yo a vosotros. Venga, no, venga, va. Sí, entrevista. Challenge accepted. Va, venga, vamos a cambiar a lo loco. Sí, claro que sí, a lo loco. Me ha gustado. No he preparado ninguna entrevista. ¿Cómo poner pues el compromiso a una persona? ¿Cómo tú comparar algo? Vamos a ver, ¿cómo surgió el proyecto esto de hacer una radio? No, por favor. ¿Tú has sentido alguna vez? ¿Cuál ha sido cuando has sentido más discriminación por ser mujer en tu vida? ¿O cada una de las chicas, si me puede responder? Empezamos por... ¿Tú sabes? ¿Tú lo sabes? ¿Miki, si es plau? Yo soy una chica ahora. Por favor. No, pero, ¿cuál era la pregunta, perdón? ¿Cuándo has sentido más discriminación por ser chica? Pues mira, todos los días, porque cuando me levanto por la mañana hay un chico que me mira por la ventana.
es muy guapo, pero hoy me pongo la... ¿Esa ventana por casualidad también refleja tu armario que está detrás? Porque ¿qué le deja todo? ¿Qué le pasa al armario? También se ha sentido discriminado con el machismo. ¿Alguien, hombre, ¿alguien tiene alguna anécdota? No, no. O sí, no, no, sí. No, ya se lo responde todo. Ya estamos nos estamos viendo de. Yo de creo que todos hemos sufrido, o sea, todo el mundo además, yo creo que ha sufrido momentos de discriminación por algo. O a lo mejor habrá afortunados que no, pero de alguna manera yo creo que es algo bastante común, ¿no? A ver, gracias. ¿Te habrás sentido discriminado por ser hombre en algún caso o no? Bien, Miki. A ti nunca te han dicho los hombres no lloran. Hoy, Miki, hoy mismo, Miki, hoy, porque lo te comenté, tengo 70 mujeres en un grupo, y es verdad, y hoy te has sentido mal. Sí, sí, sí. Quiero participar. Sí, sí. No, mira, cada vez que alguien me pide algo por hacer cosas de hombre, me siento discriminado, porque es como que, venga, tú que arréglame la lámpara, ahora no sé qué del ordenador, y ahora, y sí, cada Miki, día, por es, como, favor. Es como si te dijeran cada día... enséñame las tetas o no sé. No, hombre, no va a tener algo que ver. No, no tiene nada que ver. Por favor, concéntrate. Pero seguro, pero fuera de coña, seguro que alguna vez has escuchado los hombres no lloran. Y eso para mí, por ejemplo, es una discriminación como para el hombre. Y terapia también para hombres. No directamente. Hoy en día está súper bien, pero antiguamente, yo, un hombre decía así, ¿lo hago terapia? Era fatal, como si fuese un hombre fraco, ¿no? Fracasado. Sí, sí, un fracasado. No, y es una cosa normal que todo mundo, ¿no? Va a hacer una terapia en la vida. Pues sí, en fin. Bueno, chicos, entonces hoy. ¿Qué preguntas más? ¿Te entrevista? No, hoy no hay entrevista. Quiero entrevistar a la gente. Es broma, gracias, Marta, por decirme que venías. La broma de la cámara no oculta. Porque está ahí la cámara. Marta, es broma. Te quiero, te quiero. ¿Qué me has hecho esto? Una cancioncita, venga. ¿Ponemos una canción? Sí, vamos a poner una canción de nuestro Tony Rivinta. Tony Rivinta es un clásico como todos nuestros seguidores. Tony ha estado con nosotros de todos los modos habidos y por haber. Y quiero que venga, bueno, es que él está en Sevilla, entonces no puede venir presencialmente, al menos de momento y más por el COVID y todo eso. Pero algún día lo podríamos tener en modo online, ¿no? Pues sí, pero él nos ha acompañado en todos los momentos del programa, rollo, cuando sonaba mal, distorsionado, cuando no se escuchaba el audio, cuando se escuchaba solo el audio y luego las voces no se escuchaban. Entonces, gracias, Tony, por estar ahí con nosotros en todos los momentos, a pesar de que no físicamente, pero un día te invitamos a... Es un campeón. Sí, gracias, Tony, y ha sido de los artistas que más me han dicho que le encantaba. Como es que es un gente crack. Que me ha dicho, me encanta esta canción y era de él. Bueno. Es que es un chico. Me ha gustado todo mi movimiento del café. Bueno. Bueno, pues nada. Salud. Brindemos por Tony. Tony. Tu salud. Si nos estás viendo, gracias, bien. Y si no, muy mal. Pues muy mal, pues muy mal. Hoy vamos a escuchar Caos. Caos, el temazo, venga, el caos como el universo, ¿no? Tienes que conocer. Temazo bueno, como siempre. Como todo, como todo. Venga, vamos allá. Se apodera de mí, ella fluye con el beat. Yo que siempre fui de guitarrita al litro bajo el puente, cuerpo presente, pero mi alma ya no vuela por aquí. Admito que duele hacerlo sin ti, el pecho no miente, aunque algunos otros sí. Me dejé llevar por el dolor y ahora mi piel se cama. Los que se van sin decir adiós siempre se dejan su ala. Qué novedad, otra decepción más me trae al corazón. Lágrimas en la cama, humo en la habitación. Que huele quien quiera volar, que yo le presto viento. Siempre me dejé verlo de adentro, nunca escondí nada. Si siempre me dejo enredar, no voy a pisar el suelo. Llámalo como quieras llamarlo, yo lo llamo ser sincero. Faltan ganas, yo tengo los dedos partidos. Si mi
mira atrás en mi espalda, solo verá clavado un cuchillo. Por eso no estuve pa' nadie, porque sin darme cuenta hacía beber de mi sangre a boca buena, autosabotaje. Asumo lo que perdí, pero no hay un mapa pa' que uno encuentre lo que nace del vientre, solo proviene de ahí. Me estaba dejando fluir, tú con la duda acabándote en la mente, y el silencio pretende que yo caste el matiz. Que huele quien quiera volar, que yo le presto viento. Siempre me dejé verlo de adentro, nunca escondí nada. Si siempre me dejo enredar, no voy a pisar suelo. Llámelo como quieras llamarlo, yo lo llamo ser sincero. Ser sincero. Que huele quien no quiera volar, que yo le presto viento. Siempre me deje verlo de adentro, nunca combina. Si siempre me dejo real, no voy a pisar suelo. Llámalo como quiera llamarlo, yo lo llamo ser sincero. Ser sincero. Ser sincero. Bueno. Bueno. Joder, un crack. A ver, baja volumen, Lola. Baja volumen. Cago en la leche. Bueno, nuestros estimados oyentes, después de escuchar esta música, ha llegado la hora. Ha llegado la hora de la concordancia. No. ¿Sí? ¿Sí? Ah, vale, pues sí. 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 Quería decir sí. Sí. Ver, pero no pasa nada. Ha llegado la hora de la concordancia, del cumpleaños. Hazlo. Lo que pasa que, bueno, tenemos que, o sea, enchufado los cables, ya me habéis visto ahí a tope. Vamos ahí, es como, cables. Va a llegar un día no que no sé si va a funcionar esto, ¿eh? Va a llegar un día que se van a alinear los planetas para que vamos a llamar un número al azar y diremos ¡feliz cumpleaños! Y va a ser su cumple y ahí va a tener un regalo que vais a flipar todos. Entonces, pero esto es el que llama, ¿no? Esto es el que llamamos nosotros a alguien. Nosotros llamamos, porque no le vamos a regalar nada. Claro, decir, claro que sí. Sí, bueno, a ver, le regalamos que venga aquí a nosotros a conocernos, directo. A celebrar la concordancia. Puedes estar llamando a cualquier persona de España. O sea, pagamos el vuelo. Pagamos el vuelo. En fin. Venga, va, vamos a... Le voy a dar al... A ver si suena, ¿eh? No tengo ni idea. Venga. He marcado ya un número. Entonces, la idea es, estamos marcando un número al azar. Sí. Con idea de que hoy sea su cumpleaños. Venga. Entonces, cuando coge, le tenemos que decir... ¿Se oye? No se oye nada. No se oye nada. Igual he enchufado al revés. No lo sé. Como ahora te lo coja... My cousin. ¿Hola? Hola. Becario, becario. Venga, cambia los cables, a ver. Ahora. Ahora. Vale, entonces, lo que estaba explicando. Estamos llamando un número al azar con idea de que nos lo coja y le vamos a decir ¡feliz cumpleaños! ¿Hola? 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 No se han colgado. No ha contestado nadie. Vamos a probar otro número. Venga, va. Dime un número. 6, 5, 8, 8, 8. Bueno, no, ahora... Y ya termina el otro. Yo termino, venga. Sin que se vea. A ver, 1, 2, 3, falta un número. Venga, vamos allá. Tiene un 6, 5, 8, 8, pero... ¿Qué es lo que decimos? ¿Feliz cumpleaños? ¿Feliz cumpleaños? ¿O te estamos llamando desde la radio? No. ¿Seguro? No, eso después. Vale. A ver si no lo coge. ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, feliz cumpleaños! ¡Hola, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple! ¡Hola, feliz cumpleaños! Llamamos desde la Radio Boreal, los del sótano. ¿Es tu cumpleaños hoy? ¿Que no te enteras? ¿Que es tu cumpleaños hoy? Somos de la radio, los del sótano. ¿Es tu cumpleaños? ¿Hola? No nos escucha. ¿No nos escucha? No se escucha. Un momento. Madre mía. Qué raro. A ver, ahora, ¿hola? ¿Nos escuchas? No te enteras, pero nos escuchas. Si no se entera. ¡Hola! No se
¡Feliz cumpleaños! Vale, ¿tú me oyes? Entrecortado, madre mía. ¡Ay, pobre! ¡Sube el volumen! Espera, que está subiendo el volumen. A ver, ¿ahora me oyes? Vale, vale. Mira, que te llamamos de la radio del programa Los del Sótano y te estábamos felicitando el cumpleaños, pero no sabemos si es tu cumpleaños. ¿Es tu cumpleaños? ¡Oh! Oh. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo te llamas? Catalina, un gustazo. Disculpas por haberte llamado así sin previo aviso, pero es que estamos buscando a alguien que sea su cumpleaños. ¿Tú conoces a alguien que sea su cumple hoy? No. Oh, oh. Bueno, no pasa nada. Seguiremos buscando. Que tengas muy feliz día. Noche. Feliz día. Muchas gracias. Adiós. Oh. 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 Bueno, pero no lo han cogido. ¡Nos han contestado! Venga, creo que es la primera vez. Esta radio va en su vida. Creo que la señora se ha quedado rollo... no entiendo qué ha pasado. Ha flipado. He soñado. No sé, estaba, sí, me he dormido. Me un momento. Estaban gastando una broma, si esto era de verdad, pero bueno. Estaba el perro ahí de fondo. Rollo bueno, bueno, el próximo seguiremos intentándolo. Sí. Y hoy, Catalina, hoy no era tu cumple, pero... Pero muchas gracias, muchas gracias por atendernos, sí, hombre. Sí, 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 ha sido un gustazo. Sí. Qué maravilla. Me encanta esto. Bueno, me toca a mí ahora. Sí. Un poco más. Vamos, ahí. Miki. Vale. Resulta que el Trabalenguas es un juego que hacemos, que básicamente nos vamos turnando siempre en el mismo orden. La última vez fue Lola la que le dijo a Larisa que Trabalenguas tenía que decirle. Y hoy me toca a mí, le digo a Lola, que Trabalenguas tiene que decirme. ¿Vale? A ver. ¿Dónde está? Entonces, que lo mire. Hay suecos en Suiza y hay suizos en Suecia. Pues que es este de aquí, Lola. Dilo a todo. Ver. Es que claro, está hay un poco suecos lejos. En Suiza amplía y hay pantalla. Suizos en Suecia, pero hay más suizos en Suiza que suizos en Suecia y más suecos en Suecia que suecos en Suiza. Venga, muy va. Bien. Hay suecos en Suiza, hay suicidios no, ¿eh? Hay suecos en Suiza, hay suizos en Suecia, pero hay más suizos en Suiza que suizos en Suecia y más suecos en Suecia que suecos en Suiza. ¡Vamos! ¡Prueba superada! ¡Qué rápido, eh! Hoy me ha gustado. Es que, sí, sí. Es que este no era tan difícil. No era tan el difícil. Otro día de inglés era peor. El de inglés. Ah, claro, claro, claro. Espera, no pasa nada. No. Inglés. No pasa nada. Tú os digo uno muy chungo. Venga, dilo mientras lo busco. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? ¡Plavito! A mí me encantaba el cielo está encapotado. ¿Quién lo desencapotará? No. ¿Desencapotador? En inglés. Venga, va. En inglés. Lola, ahora sí que vamos en serio, ¿vale? Wow. Venga. Pero ponlo en grande. No se puede. Venga. Hombre, que no. Peter Piper picked a peck of pickled pickets. A peck of pickled peppers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled pickets, where the pickle pick... Of Picket Peoples. Parece, sí. Ese ya se te ha ido. Ahora te toca a ti, venga. No, si yo no lo puedo leer. A ver, pero dale, en serio, ponlo en grande. Acércate, Lola, acércate. Pero que... Acércate, venga. A ver. A ver, ¿cuál es? El uno. Peter Piper Picket and Pete of Picket Peoples. Sí. A Pick of Pickles... Piper, Peter, Piper, Picket. If Peter, Piper, Picket, and Peck of Picker, Pepe. Puedes terminar sin reír, ¿o no? Where the Peck to Picket, Piper, Peter, Piper, Picket. ¡Bien! Bien, 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 bien. Yo creo que lo has dicho mal, pero no pasa nada. Porque... No he dicho bien ni un pique. Lo has hecho muy bien, Lola. Sí. Por favor, ¿eh? Aquí practicando. No seas machista. Practicando inglés gracias a mis colegas. Bien, 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 Lola. Bien, bien, bien. Bueno, bueno, bueno. Qué bueno. Pues venga. Y la siguiente sección también es tuya, ¿verdad, Miki? No puedo respirar, ¿eh? No me dejáis respirar. Nuestro técnico, un aplauso de sonidos. Aquí el ingeniero de la mesa, Miki.
Gracias. Laura, no te mueras. No, sí. Yo que me tengo que poner el aplauso. Es que tú eres el aplauso. Que yo mismo me tenga que poner el aplauso, ¿eh? Por favor. ¡Un aplauso para él! Ni se oye ya. Ponte el aplauso, Miki, por favor. Ahora. Más tarde. Gracias. De nada. Vale. Después de este aplauso maravilloso, muchas gracias, público. ¿Qué viene ahora, Sara? Estimado público oyentes. Viene el concurso. ¿Cómo es? ¿Ahora? ¿El concurso? Sí. Sí, exactamente. El muy bien, era una pequeña prueba por si estabais atentos. Muy bien, colaboradores, amigos. Venga, Sara, concurso. Como vas tan despistada, la primera pregunta va para ti, ¿vale? Vamos. Venga. Sí. Atención, por 10 millones de pelas de pipas. No las quiero. Sara, ¿hasta dónde se lava la cara un calvo? Oh, solo la cara. La otra es la calva. No, ¿hasta dónde? Pues hasta la cara. Todo el mundo... ¿Pero dónde termina la cara de un calvo? Lo otro es donde tenía el cuello cabelludo antes, ahora calva. Respuesta incorrecta. Porque la cara le llega... Pues, no, sí. Es la cara, es el cuero cabelludo. La respuesta es que depende de si tiene la espalda peluda o el culo peludo. Oh, no, Miki, no. Porque no, llega hasta atrás y va bajando así y bueno, pues hasta donde le llegue el pelo. Donde empiece el pelo es donde termina la cara. ¿No? No pienso lo mismo yo. La cara sigue siendo la cara y lo otro es el cuero cabelludo. Tú piensas que va más allá, ¿no? Que es que normalmente... No va más allá. Puede haber otro caso en el que no tenga ni el culo ni la espalda peludo, pero entonces sigues dando la vuelta. Te vas a quedar calvo. Y le llega ya pues al pelo púbico, ¿no? Con estos comentarios te vas a quedar calvo dentro de poco. Eso seguro, eso es loco. Mira, ¿lo ves? Ay, estoy, pobre. Esas entradas. Bueno. Dentro de nada tiene que lavarse hasta el culo, ¿no? Hombre, el culo ya me lo lavo de vez en cuando, ¿eh? Pero bueno. En fin. Venga, ¿quién quiere seguir a la siguiente? Larisa, creo que... Oye, te has saltado una, ¿eh? Yo no digo nada, aunque sí, ya Judith, nos vemos allá. Judith, es obligatorio. Aquí tratamos así nuestro público. Es obligatorio que contestes. Vamos, venga. Venido de público. Preparados, listos. Público interactivo. Atención, Judith. Si las cucarachas pueden sobrevivir a una bomba nuclear, ¿qué demonios lleva el RAID? Entiendo la pregunta. El mataguranio. ¿Sí? ¡Respuesta correcta! Muy bien, muy bien. ¿Sí? Ahí ¿Es verdad? Ahí es donde se... ahí es donde se nota la diferencia de quién salió inteligente. No, son hermanas gemelas. Bueno, mellizas. Yo me quedé en la bolsa de inteligencia. Gracias. Es broma. Es Judith. Bueno. Venga, siguiente. Atención, Larisa. Por 400 millones de novios. Si la policía detiene a un manco, ¿cómo le ponen las esposas? ¡Ay! Igual, porque es manco. Pero que no tiene manos. Es que manco en Brasil es no tiene piel. Manca. ¡Respuesta correcta! Estaba todo pensado. Que ¿Manco? O sea, manco es como yo. Yo manco. ¿Manco qué? Es como te coges de la pierna, una más curta que la otra. Entonces, si no tiene eso mano, ¿cómo se llama? Pati corto. No, manco es con las piernas, no con las manos. Hostia, pero sí. Si queda manco viene de mano, ¿no? Es como sordo y zurdo. También hay alguna cosa. Zurdo, en Brasil no se oye. Sordo. Sí. ¿Y sordo qué? Sordo es la persona que escribe con la mano. ¡Es justo al revés! ¡Qué fuerte! Sí, sí. ¡Qué fuerte, amigos! Sí, son cosas al revés. ¿Alguien le dice sordo? ¿Se creen que lo están llamando zurdo? ¿Sordo? No, sordo es la persona que eres sordo, que escribe con la mano izquierda, ¿no? Sordo. Al revés. Sí, sí. Aquí es zurdo. Zurdo es que no escucha. ¿Seguro, Larisa? Larisa, ¿no será...? No será tu idioma solamente eso, Larizo. No será el idioma Larizo. No, ¿es en brasileño? Es en portugués. Sí. Sí. Esto vale. Me recuerda a un chiste. Cuéntalo. ¿Qué es? ¿Cómo era? No me acuerdo. ¡Bravo! ¡Qué chiste! Gracias. No. ¿Qué bueno, pues seguimos. ¿Qué es?
¿Qué es un mudo? ¿Qué es un mudo? ¿Qué es un mudo? ¿Un mudo? ¿Qué es un mudo? ¿Que no puede hablar? ¿Que no habla? No, una pared. Venga, va. Seguimos con el programa. ¡Se han reído! Bueno, va. Lola. Venga, ¿qué va? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo? Por un micrófono nuevo que se aguante solo. Vale. Lo subió mucho. Estaba especial para ti, ¿vale? Que tú no sé qué eres. Cuidado. Si dormir es gratis, ¿por qué cuesta tanto levantarse, coño? Porque lo caro es el tiempo. ¿Lo caro es el tiempo? Sí, sí. Está bien. ¿Sí? Es muy buena respuesta. Espera, tengo que consultar el comodín del público. Es la primera vez que el locutor pregunta al público qué opináis. Nosotros no somos público. Colaboradores. Muy buena respuesta. Buena respuesta. Muy buena, sí. Respuesta y correcta. Correcta, correcta, correcta. Muy bien, Lola. No sé, no lo he entendido mucho, pero no pasa nada. ¿Vale? Así es que somos. La he puesto difícil para ti. Sí, 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 sí. Sí. Ya está. Te he hecho un doblete. Tú me has hecho la ahí pregunta sin respuesta y yo te he dado la respuesta sin pregunta. En fin. Sí, cosas del directo, ¿no? ¿Qué dirían? Es lo que hay. Y bueno, la canción pegadiza. A quien le guste bien. Pegadiza ya se ha hecho. Ya ha pasado. Larisa, por favor. Larisa, ahora tenemos mía. Otra canción. Era broma, ¿no? Pues estábamos atentos. Y ahora te hemos pillado. Eso de que íbamos a estar centrados, se nos ha olvidado. No, por ser pegadiza tiene que repetir. Además hace como una hora, pero bueno, no pasa nada. Venga, va. Vamos con la siguiente. Vamos con la etimología, una sección que nos encanta a todos. Hay un tema. ¿Es antes, ese? ¿No? Pausa musical. Que tengo que mear. Es volver si estabais atentos también. Muy bien. Un punto para venga, todos. El Mr. José Murgay y Fit Raquel Sobrao, ¿vale? Sobrao. Sobrado, la escuchamos el otro día. Es esta maravillosa Sobrado. Cantante con una voz espectacular. Sí. Que tiene también su programa de radio que se llama La Noche es Tuya. Podéis buscarla en YouTube, en internet, por Raquel Sobrado. Y aquí hace un feed con Jorge Murgay, súper interesante, que se llama Madera. Venga, vamos allá. Madera que suenas, déjame expresar cosas que siento tan natural. Déjame ser la magia que volvió de mundos lejanos llenos de ilusión, en pasiones locas de nunca acabar, donde el viento llega y todo lo oxida. Planeta gigante envuelto de sal que alivia las penas. Qué mal andar cuando estoy tan cerca, cuando estoy tan cerca. Madera que suenas, encierra mis manos, llena de colores mi mundo sincero. Déjame posar en tus bellos latidos y ocultar mis manos. Madera que suenas, encierra mis manos, llena de colores mi mundo sincero. Déjame posar en tus bellos latidos y ocultar mis manos.
y ocultar mis manos. Madera que suenas, dame tus caminos. Madera que suenas, dame tus caminos. En tierras mojadas, en pastos perdidos. Madera que suenas, incierta en mis manos. Suena, por favor. Suena, por favor, Toby. Estamos de vuelta. Qué bozarrón tiene esta mujer, Dios mío. Sí, qué artistaza, por favor. Me encanta. Un placer que esté aquí sonando, ¿no? Nuestra... Invitadísima cuando quiera, que sé que nos está escuchando, Raquel. Raquel Sobrado. Hola, Raquel. Hola, Raquel. Invitadísima cuando quiera. También tengo mucha ganas de que nos cante en directo. Hablando de invitadísimas, sí, sí, invitadísimos, tenemos unos sofás magníficos que te puedes hasta reclinar y poner los pies así, sí, hacia adelante. Para el que o la que quiera venir de público. Exacto. ¿Eh? Y también habrá alguna, algún té. Bueno, que después traen de público y entrevista. No. Pues, alguna invitación de bebida también podemos hacer. Sí, tenemos un presupuesto para colduro. No. Un par de cervecitas. Café y té. El café. El chá, el té. Agua. Té chai, zumo natural. Ahí estará. Pues público, quien quiera, aquí invitado, solo decirlo. Bueno, ahora sí ya, que vamos por la sección que es de etimología. ¿Quién le toca esta semana traer la etimología? Soy yo. A la voz del amor de Brasil, nuestra chica. Aquí estoy, aquí. Soy yo, te lo digo a ti. ¿Que la pongo otra vez? Proseguimos. Esa otra, hombre. Ah, vale. Proseguimos. Bueno, etimología, ¿no? Traído el... del nombre Matilde, ya que hablamos hoy, sí. Qué interesante. Matildes, derivado del germano, Matildes, que literalmente significa fuerte en las batallas. Oh. De una expresión compuesta no atestiguada, mante, iudes, con dos componentes, mate, poderoso, fuerte, vinculado a la raíz indoeuropea, maque, tener poder. Más Iudi, Istia, batalla. Wow. Súper interesante. Sí, seguro que lo pensaron antes de poner efecto Matilda, ¿no? Bueno, viene por una, sí, por una, sí, mujer, seguro, que se llama Matilda. Sí. Bueno, seguro que se lo pensaron. Seguro el nombre, sí, el efecto Matilda. Ay, también muchas veces la vida tiene estas curiosidades, ¿eh? Que, yeah. Sí, seguramente que antes de poner ese, ¿no? Sí, pero sí, los hombres son importantes, yo creo. ¿Será? Época no tenía mucho Google y todo eso. No, pero a mí me han dicho que si dos personas se ponen de acuerdo para... que vas conociendo gente que se llama de un nombre, ¿no? Y hay como unas pequeñas coincidencias. Y si tú le pones ese nombre, dos personas igual coinciden en ponerle un nombre a su hijo, también se van a reunir esas consecuencias y que sí que, no sé... Bueno, eso me lo dijo una persona, pero... Larissa significa alegría en Brasil. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¡Oh! La risa. La risa. La risa. Como la risa, sí. Qué bonito, me encanta, sí, la etimología. Qué bonito. Sí,
fuerte en las batallas, ¿eh? Matilda. Sí, Matilda. Ahí sí somos las chicas. Miki. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no me entra? Miki, tienes que estar donde estamos, ¿eh? Estoy ahí. Ah, que vale, así vale, sois vale, las chicas, ¿eh? En la batalla y algo así más. ¿Eh? ¿Me he enterado o no? Bueno. Pues nada, esa es la etimología de hoy. Qué bonita. Muy bien. La guardamos. Gracias, sí. Larisa. Gracias, chica del amor. Pues seguimos. Hoy una poesía, que nos encanta la poesía porque somos unos románticos en nuestra radio. Y hoy Lola nos trae una poesía. ¿Cuál, qué poesía nos trae? Esta música. Es que súbele, Miki. Miki se ha puesto romántico, ve. Déjalo, no pasa nada. Súbele el volumen, todos románticos aquí. Necesitamos corazón. Un día de estos voy a cantar. ¿Sí? ¿Sí? Una canción romántica. Ya está. ¿Os apetece, chicas? A ver, bueno, pues mira, en relación con el tema de hoy también estuve buscando y encontré un libro que de hecho colgaré en las redes que me parece muy interesante. Es un PDF que me he bajado también, que se puede, bueno, se puede bajar cualquiera gratuitamente. Y es algo muy interesante porque hace un recorrido a través de mujeres poetas de la historia. Entonces me ha parecido súper bonito. Trabaja, bueno, simplemente te hace una muestra de diferentes mujeres, ¿no? Poetas que han hecho grandes poesías, no, perdón por la redundancia, ¿no? Pero o sea, son grandes obras maestras. El poema de hoy es una lista de mujeres poetas. No. Vale. El poema de hoy lo he elegido entre uno de esos poemas. Además, es de una persona muy reconocida. Dentro de todos estos poemas había escritoras como Safo de Lebos, Guayada, Doña Beatriz de Díaz, Florencia Pinal, Silvia Prats, son nombres que no suenan tantos. Quizás he cogido uno de los que más suenan, pero también ha sido una de las que más, una poesía de las que más me ha inspirado, ¿no? Y la que he escogido es de Emily Dickinson, obviamente a todo el mundo, ¿no? Oh, yeah. Se llama Esperanza. La esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma y entona melodías sin palabras, nos ha dado abrigo. La he escuchado en la tierra más fría y en el mar más extraño, más nunca en la inclemencia que a mí me ha pedido una sola migraja. Soy como un niño, Lola. Qué bonito. Lola. Estás emocionada, Lola, hoy. Sí, es muy bonito, ¿eh? Porque la esperanza nunca hay que perderla. No, nunca. 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 Hombre, yo creo que todos aquí somos gente esperanza, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que queremos transmitir también en esta radio, ¿no? Porque amor y humor, que es, no, es esperanza, ¿no? Sí. Sí. Totalmente. ¿Qué? Vamos. Menos de vida, tenemos toda la esperanza que quiera. Mira, al final yo escribía esta tarde un pequeño texto y tal para enviarle a nuestros conocidos y tal, y lo decía, digo, mira, al final somos cuatro locos con ganas de... Cuatro locas. Gracias, Miki. Qué bonito. Bueno, sí. Me ha encantado. Preciosa, Miki. Somos mayoría chica, de verdad. Preciosa. A mí, total, tampoco me... Larisa, méteme ya de ese grupo de 70, Venga, va, sigue. No, dale, saca, saca tu lado femenino, Miki, no, que yo sé que a ti te gusta. Ya, el viernes por la noche ya sabes que... Se convierte en Micaela. Nada, no, pero que al final es eso, son nuestras locuras queriendo hacer un ratito mejor, pasar un buen rato, dejar afuera un poco de estas puertas para afuera, ¿no? Todos los problemas que hay, toda la soledad que muchos sufren y bueno, aportar estas ratitas, estas ideas, estas conclusiones y este humor y amor. Sí, es muy bonito como que Lola escribió hoy en el grupo, ¿no? Y también decir así que cuando Sara me habló ese tiempo que estábamos, ¿no? Pasando, y Sara dice que su abuela la escuchaba, ¿no? Y es tremenda, ¿sabes? Es cariñoso, le hace ilusión que su abuela no puede estar cerca de ella, pero que le escucha el programa de radio, ¿sabes? Como la yaya. La yaya. La yaya, ¿no? Entonces, lo veo muy bonito eso, ¿sabes? Esa aproximación que podemos tener con los nuestros, ¿no? Es tan distante, ¿no? Y... Total. Y al mismo tiempo cerca, porque están nos escuchando y nosotros intentamos pasar cariño, amor, humor, esperanza y todo lo de lo bueno. Sí, muy bien. Así somos. Hay un ser vivo aquí que no tiene esperanza ya porque nadie se ha acordado de él, barra ella.
que es nuestra nueva mascota. ¡Oh, sí, hombre! Tenemos nuestra nueva mascota, el mono. Tira, tira. ¿Cómo se llama, Sara? Es un mono, el mono... Es un mono que... La mona. Es un mono. No, un mono tailandés, ¿no? La mona mono. Es un mono que estaba ahí en una calle por Bangkok y yo y mi hermana estábamos caminando por ahí y vino corriendo como, ¡llevarme a Barcelona! Y es como... Sí, ahí es como, si te portas bien en el avión, pues te, si no chillas ni hablas en el avión, puedes venir el mono. Sí. Luego de mordernos por todo el cuerpo porque tiene un poco de rabia a veces. Se puso a llorar y era mono. Que dije, mira, a ver si eres tú. De mono, mona. Es el mono yonki. El mono yonki. Mono, mona, te puedes venir a Barcelona, va, porque ahí... Podemos hacer, el próximo día te comando un poema para Mono Mona, bueno, que puede venir a Barcelona. Y ahí está. Hoy se ha portado muy bien, de momento no he hecho nada, pero a veces sí ataca. No sé si me contagió algo ahí, de la rabia tailandesa, pero... No des excusas, no. Sara, tú has sido así desde que naciste. Es que lo iba a decir, o sea, la locura ya viene intrínseca, yo creo. Cuando me porto mal, ahora sabes el resultado, cuando se me gira un poco es el Mono Mona. Que me lo pasó en Bangkok, en esa calle. Estamos Maldito. Hablando de tu alter ego, entonces, ¿no? Sí, sí. Es culpa del mono. Es muy bonito, creo que has hecho a mano, ¿no? Es preciosamente tecido y todo. Y me he decidido que es a nuestra mascota. Bueno, va. Oye, bueno, ¿qué os ha parecido el programa de hoy? ¿Os ha gustado? Bueno, estupendo. Tiene que decir los oyentes. Nosotros de puta madre, estamos aquí. Yo creo que nosotros somos nuestros propios oyentes, por lo tanto, no podemos parte, decir. Sí, claro. ¿Os ha parecido oyentes? Muy distanachero. Hoy hemos estado un poquito dispersos. Mira, tengo mensajes en el WhatsApp. Que ¿De Tinder o no? No. Me ha encantado el programa. Gracias. Gracias. Giovanna, un besito. Giovanna, muchas gracias. Un besito a todos los que han pasado por nuestro chat hoy, todos nuestros oyentes. Yo también tengo un WhatsApp, ¿eh? Miki, eres el mejor, sigue así. ¿Tú solo podrías con todo? A pesar de que haya unas mujeres por aquí, pero que no, eso es lo de menos, ¿no? Lo pone. Gracias. Es en el WhatsApp de mí a mí, ¿verdad? Lo pone. Sí. En el grupo de Miki para Miki. Me he comprado 100 líneas de móviles solo para tener un grupo de 100. Bueno, tengo solo un pedido, ¿no? A ver, va. Que, bueno, empezamos a reciclar cositas, ¿no? Y entonces, ¿quién tiene libros para doar para el proyecto? Ropas recicladas, también tapones de garrafa, lacres. Y de vino, ¿no? Lacres, tapones de vino, ¿qué más? Y los lacres, no sé cómo le llama eso en castellano. La chapa de la Coca-Cola, vamos. La chapa de lata. Porque iremos a hacer unos bolsos muy chulos y... Enseña el bolso. Está genial. Sí, sí, a buscarlo. Trae el bolso. Ah, mientras Sara cierra el programa. Ahora ¿sí? tendréis el privilegio de contemplar una obra maestra hecha a mano, reciclada, hecha por humanos élficas de las cavernas de los sótanos. Tráete una cesta también del concurso. Poco a poco con lágrimas que se le caen a los elfos. Y entonces para soldar las chapas, va con una lágrima de elfo, que eso parte te da felicidad. Y se consigue crear un... Mira qué cosa. Es chulísimo. Brutal. Quiero uno ya. Venga, va. Traer chapas ya. Y a guardar chapas, familia, y tapones de botella, y todo el que tenga ropa que reciclar, o libros que reciclar. Bolso mágico que va... Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes. Protege de los orcos también. Y te avisa, brilla cuando vienen. Mira, pero... Larisa, póntelo y haz un desfile así. Una amiga que... ¡Hombre! Venga, va, dale. Mi amiga está de Nueva York, ¿quién? De Nueva York. No, N-I. Lola, póntelo tú y pásate por allí, venga. Tienes Pienso tú, Miki, como buena mona. Ah, venga, va. Como único. Me voy a poner ahí el bolso. Así nos gusta. Como representación masculina. Ahí Miki va a desfilar para todos. ¡Ay, madre! Por favor. Precio. Bueno, aquí muy bien, bastante unisex también, ¿no? Todos son unisex en esta vida, ¿no? Y déjame hablar. Aquí en Destiny, nuestra modela, Miki, con un bolso.
Un bolso hecho a mano. Pero que se tiene el bolso, chiquillo, así. Bolso. Por favor, déjame hablar. Mira, ese bolso es hecho por una amiga de Brasil que tiene un canal en YouTube que se llama EcoArte. Hace cositas maravillosas con, ¿sabes? El tecido de los paraguas. Pone en los zapatos, hace bolsos vestidos con los lacres y todo eso, ¿sabes? Bueno, ven y Miki con las cestas. Domingo es el sorteo también quien compró las cestas, ¿eh? Son 5 cestas solidaria para en pro Lenira, ¿no? Y a ver, esperamos que Lenira se recupere, que es lo más importante, ¿no? Que consiga hacer el trasplante, pero hay muchas cositas que son hechas a manos y de los servicios de muchas brasileñas, hidratación profunda, de piel, sesión de reiki, salgados, kits salgados, y estoy muy agradecida. ¿Vale? Muchas gracias a todos los que te han ayudado, han traído cosas, a esas chicas brasileras, sobre todo. Joder, qué bonito. Que no. Nada, que mejor que acabar con nuestro programa, ¿no? Además que sí. Un placer estar aquí hoy. Un gustazo, chicas. Un gustazo, como siempre. Tenía mucha ganas ya de hacerlo, ¿eh? Sí, 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 ahora hemos calentado motores y para el próximo programa más y mejor. Próximo, a saco. ¡Ey! Espero que os haya gustado vernos en directo. Yo quiero, Lola, quiero que te comprometas para la semana que viene a poner publicidad en Instagram. Sí, 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 sí. Todos, que la gente sepa cuándo y cómo. Sí, 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 sí. Esto era para ver quién es. Lola es la encargada de marketing, ¿eh? No es que exima de responsabilidad. Bueno, en verdad hemos decidido que es un trabajo. Bueno, esta semana hemos estado todo un poco out. Nos vamos a revelar más temas secretos de dentro. Así terminamos el programa. Sí, y quien recicla más es el próximo juego de los amigos de la risa, porque ha tenido uno, ¿no? Que fue efectuado esta semana, que fue muy gracioso. ¿La ha ganado ya alguien lo de los números o no? Sí, sí, Katia es la vencedora del premio. ¿De cuántos alimentos tenía en la cesta? ¿Cuántos había al final? 80, 80. Oh, vale. Pero jugamos otro juego en WhatsApp 80, pronto. 80, la cesta sí. Solidaria, ¿eh? De alimentos. Pero ¿quién reciclar más de algo? De los tapones, de las lacres y tal. Oh, yeah. Muy bien. Oye, una cosa. Regalaremos, el proyecto regalará una planta muy guapa, muy chula. Hola. Y entonces es un objetivo, ¿vale? Muy bien. Venga, va. Una cosa. Dime. ¿Quién es ese hombre? Ay, por favor, mira y me desnuda. Ya está, era nada. Buenas noches, familia. Buenas noches, gente. Buenas noches. Desde Sótano. Chao. ¡Vámonos! Y esta es la... Pasa la parte guay, ¿no? Y esta de Gavilanes. Salto el... Y por eso yo pregunto... ¿Quién es ese hombre? Yeah. Que me mira y me desnuda. Oh, yeah. Sí, mamisita. Sentir mujer. Mi mujer. Quita. Soy todo tuyo. Bueno, ahora ¡socorro! Ahora por la canción final de verdad, va. ¡Socorro! La canción final de verdad y ahora ya sí que nos vamos despidiendo. ¿Quién es ese hombre, por favor? ¿Quién es ese hombre? Venga, la señorita Sofía Viola. Respirar el alba. Vamos allá. ¿Eh? O no. Ahí, Sofita, no. Espera, Sofía Viola. Que no me da, ¿eh? No me da el dedo para. Alguna vez, sí, Sofía Viola ya la hemos escuchado alguna vez. Es una chica argentina que canta también divinísimamente. Estoy deseando que pueda venir a Barcelona porque también el día que venga la arrastraré para que venga a cantarnos en directo. Placer. Este es uno de sus grandes temas y esperemos que os guste. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Destinados oyentes. Chao. Chao. Por el cielo. Se rumorea que una vez joven empiece a dar vuelo, que ya se siente como un abuelo, que ya no cubre toda la jornada,
planea solo rozando el suelo y una lombriz agarra en sus garras. Los carroñeros huelen su cuero, se le desarma plumaje y alma. Bebe agüita del estero, las mosquitas le acompañan, ve volando las bandadas que le extrañan y le cantan. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita y su huevo aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita y su huevo aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Get out.